Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise, la ruta de rumbiongas de Mitsumi. Y bueno, no les pude traer video la semana pasada, estuve ocupada en el banco ese día y ya no pude. Pero bueno, estamos otro viernes de Paradise aquí. Pues a darle duro. Recordaremos que nos dividimos en grupos, estaremos en el grupo de Mitsugi donde vamos a construir un barco. Y ahorita Mitsugi está hablando justamente que necesitamos más material para el barco. Para el banco, digo, para el barco. Y estamos viendo sobre el usar las cabañas. No todas, solo algunas. Justamente estamos en eso. Pues, ale duro. Nos quedamos en... todos se miran. Tal vez tengan problemas para responder. ¿Sobre qué? 全員が2人1部屋になるってこと? ¿Eso quiere decir que dos personas se quedarán en una cabaña? 必然的にそうなる. Naturalmente así sería. なるほど. Ya veo. どうかな, Hongo-san? ¿Qué opina, Hongo-san? そうですね. Pues... Hongo-san se sostiene la barbilla y muestra una expresión seria. Me pregunto si hay muchas cosas en las que pensar como el encargado del viaje. Pero estoy seguro de que no puedes reemplazar tu hambre con madera. No pasó mucho tiempo para llegar a una conclusión. 緊急事態ですからね. 問題ないというか, 仕方ないと思います. Estamos en una emergencia. Más que decir que no hay problema, diría que no tenemos otra opción. 船を早く完成させることが重要ですからね. Lo más importante es terminar de construir el barco lo más pronto posible. 助かるよ. というわけなんだけど, 嫌だって人は? Gracias. Bueno, así está la cosa. ¿Hay alguien que se oponga? Parece que no hay. Nadie levantó la mano. Es bastante difícil para dos chicos dormir en una de esas pequeñas cabañas. Lo digo por experiencia. Lo mismo va para Takara. No hay privacidad. Y estando duro el hambre, el lugar se vuelve más desordenado. Perdón. Y estando puro hombre, no sé por qué leí hambre, el lugar se vuelve más desordenado y no hay punto de apoyo. ¿O eso es porque nosotros somos descuidados? De todos modos, todos son bastante buenos para entender las cosas. Espera, ¿eso quiere decir que podremos regresar a casa pronto? La finalización del barco es la máxima prioridad, si piensas normalmente. Mitsugi sonrió una vez
después de mirar a todos para esperar una reacción. Arigato. Gracias. Tsuji, deberías sonreír más y no de manera irónica. ¿Qué se me hace que Asuma se ha sorprendido por la sonrisa de Mitsui? Sí, rara vez sonríe realmente. Mitsui es así, normal. Espero que no empiecen otra vez. A lo mejor que sí. Es divertido verlos pelear. Su cabello rubio se está meciendo. Esa apariencia suya me deslumbra. Asuma, ya estamos pensando de otra manera acerca de Mitsui. ¿Ya? Mi pecho se agita, lo que hace que me sienta extraño. ¿Ya vamos a empezar? Es como una sensación que no me permite permanecer tranquilo. Asuma se ve bien confundido de que no sabe por qué siente eso. ¿Qué fue lo que acabo de sentir? No lo sé. Realmente no creo que la asignación de las habitaciones sean un problema. Pero es difícil de saber si las cabañas que se van a demoler estén devoradas por las polillas. Mitsuki está mirando hacia una de las cabañas seriamente, a pesar de que su rostro había mostrado una sonrisa antes. Entonces, incluyendo la mitad de la cabaña D, medio quemada, me pregunto si puedo desmantelar las cabañas desde la A hasta la F. Nokori no. G, H, I, J の4棟が生活スペースになる。Las cabañas G, H, I y J que quedan serán las que usaremos para habitar. 部屋の振り分けは適当でいいの? ¿Está bien que dividamos las cabañas según nuestro criterio? Mitsugi mira a Hongo-san como si le preguntara ¿qué opina? 皆さんで決めていただければ、それで問題ございません。No hay ningún problema si ustedes deciden. Enseguida de escuchar eso, Kido-san señala una de las cabañas. じゃあ、俺は内村と G 棟を借りる。Entonces, pediré la cabaña G para compartirla con Uchimura. 俺はどうすっかな?¿Qué debería hacer yo? Matsuda-san, ¿ya ya no quiera, ¿yo ni tú? Matsuda-san, si no tienes inconveniente, ¿qué te parece compartir una conmigo? Creo que la cabaña ahí está disponible. Entonces vayamos ahí. Oh, son ya, yo los quiero tanto. ついでに例の写真見せてよ。Oh, sí. Entonces cuento contigo. Aprovechando, muéstrame las fotos que has tomado. 覚えてたんだ。いいよ。¿Las recuerdas? Está bien. Parece que Matsuda y Shimada-san se llevan bien. 私の部屋もお貸しします。どなたかどうぞ。Yo también prestaré mi cabaña. ¿Quién quiere compartirla conmigo? Ya, ¿a qué no? Ah, それじゃ俺が行こうかな。本郷さん、お邪魔していい? Oh, entonces yo iré. Hongo-san, ¿está bien que la comparta conmigo? もちろんですとも。Sí, por supuesto. Por haber estado pensando en otras cosas antes de que me diera cuenta, ya todos habían decidido. La única cabaña que queda es la H.
esa cabaña es la de Mitsugi. Uso, Taro. El destino, Azuma, el destino. Debe de ser una broma. Takara se ríe de mí al verme mirando de reojo a Mitsugi. Takara encendiendo el fuego. 本当に狭くなっちゃうけど、本郷さんと俺とアズマの3人で寝泊まりってのでもいいよ。 Probablemente estaremos bastante apretados, pero no creo que haya problemas si te quedas con Hongo-san y conmigo. Ok, Takara, veo que solamente veías a Azuma para tratar de ayudarlo, viendo que no quiere estar con Mitsugi. たくさんいた方が楽しいしさ. Mientras haya más, más divertido será. En ese momento pensé que un ángel venía a salvarme. ¡Qué dramático! Es cierto, mientras haya un lugar donde dormir, no importa si haya dos personas, incluso podrían dormir tres. Entonces, justo cuando estaba por agradecerle a Takara por la oferta... El idiota puede venir conmigo. ¿Nani? ¿Terundesuka? ¿Mitsugi-sa? ¿Está de acuerdo? Entonces, mi cuerpo se endurece al escuchar aquellas palabras inesperadas. ¿No habré escuchado mal? Molesto. Molesto, me volteo para enfrentar a Mitsugi. Aquí vamos. Ima, nanto. Ay, prepárense, que vamos a tener el momento divertido del dúo cómico otra vez. Shimada seguro ya debe estar listo con sus palomitas. ¿Qué acabas de decir? Oren toko de tsukau. Ore no hea ni koi. Dije que puedes usar la cabaña, así que te vienes conmigo. ¿Puedo usarla? Mis cejas se fruncen al continuar escuchando esas palabras que no pude ignorar. Motomoto, temei wa nikutai roudou yōin toshite yatottan da. Sseikatsu demo kitchiri koki tsukawasete morau. Este pendejo, güey. Originalmente, te uniste a mi grupo como un obrero. Haré que me ayudes también en mi vida privada. En pocas palabras, lo va a agarrar de chacho. ¡Asume el chacho! Ya. ¿Soleva? ¿Funezukuri no toki dake no koto daro? No. Esa cuestión es solo para construir el barco, ¿no? Sigue. ¿Son da que no ríe de temeo zoosenhan ni saio suruto omotten no ka? Te equivocas. ¿Crees que serías contratado por el equipo de construcción naval solo para servir de obrero? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, maldito rubiongas? Me quedé atónito. Solo quería ayudar a construir el barco. ¿Por qué debería aceptar este tipo de tratamiento? ¡Oh! ¡Decisiones! Mejor me quedo en la cabaña de Hongo-san. Hacer caso obedientemente a las palabras de Mitsugi. Me da igual quejarse del tratamiento de Mitsugi. Bueno, según la ruta de Mitsugi, tengo que elegir la segunda. Entonces, vamos a ello. Pero sería un poco vergonzoso si me quejo. Es cierto que compartir una habitación con Mitsugi es horrible, pero básicamente es un lugar donde puedes regresar solo para dormir. Básicamente, construir un barco consume todo el día, por lo que, teniendo en cuenta eso, compartir una habitación no es un gran problema. Por otro lado, dijo que compartiría la habitación, así que debería comportarme obedientemente.
Ahí verás todo, su pa. Ahí verás. Supongo que es mejor que dormir afuera. Wakatta yo. Está bien. Dakedo, ore no private wa mamore yo. Pero respeta mi privacidad. Ore, imamade doushitsu datta kedo, Azuma ni private nante atta kke? Takara, tú, shh, cállate, wey, shh, mejor no ayudes. Hemos estado compartiendo la habitación por un tiempo, pero Azuma, ¿tienes privacidad? No digas cosas innecesarias, Takara. ¿Nakattan desu ka? Private. Hongo todavía le sigue. Que no hubiéramos esperado que Hongo también le encanta ver el mundo arder. No tenía privacidad. Date one room da yo. Sonna mon nakatta yo. Ore ni datte nakatta mon. Bueno, estamos hablando de compartir una habitación. Es obvio que no tenía. Yo tampoco tenía. Wakatta. Koitsu ni private wa koto sara hitsuyou ne. Comprendo. Entonces no es necesario preocuparse por la privacidad de este tipo. ¡Arun da yo! ¡Deberías! ¡Hitsuyou ne! No es necesario. Y de esa manera la conversación fue cortada. Da igual. Con una respuesta despiadada, fui aceptado de forma segura en la habitación de Mitsugi. 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 ¿Mm? Anmari, Azuma o ijime nai de ne. No intimides demasiado, Azuma. Ore wa ijime rarekko kae. Sonna tama ja ne, tsu no. ¿Acaso me parezco un niño intimidado? No tiene los huevos para hacerlo. A ver cómo responde esto, Mitsugi. ¿Qué quisi? ¿Qué quise decir con eso? Me reí sin querer. Por supuesto, aparte de Mitsugi, pensé que Takara también se reiría. Yo no, ¿por qué serios los dos? No, esto fue divertido. Por alguna razón, ambos guardaron silencio. Ambos se enfrentan entre sí sin intentar moverse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¡Ríanse, ríanse! Aunque Mitsugi no se rió, pensé que pelearía con sarcasmo. Yo también pensé que diría algo. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Tan pronto como pregunto. Será paciente con él dependiendo de qué tan útil sea. Nara ii kedo. Eso está bien. ignoraron lo que dijo Asuma. ¿Por qué Takara está comportándose como si fuera el padre de Asuma? Sentí que el ambiente del lugar había vuelto a su estado original. No, eso no está bien. Incliné la cabeza torciendo un poco mi cuello mientras exclamaba. Soda, ¿ne? Tienes razón. La sonrisa de Takara era la misma de siempre. Me pregunto si pensé de más al pensar que la forma de actuar de Takara era extraña. Sí es, lo dijo demasiado, lo dijo muy seriamente, en cuestión de que Mitsugi no intimidara a Azuma. Y también Mitsugi actuó muy serio. ¿Qué está pasando aquí?
Yo pensé que Mitsugi iba a darle la contraria a Asuma y Takara solo se reiría, pero... No, pues sí fue medio raro esta situación, ¿eh? Con Takara. ¿Qué pido? Como sea, decidí tomar aquella breve conversación como palabras descuidadas. Pero el punto es que no debería aceptar las provocaciones. Aparte de construir el barco, no hay razón para que el comportamiento de Mitsugi cambie. Mitsugi dice en voz alta lo siguiente después de haber decidido la asignación de habitaciones de todos. Kaitai wa asu, souchou kara hajimetai. Kyou juu ni nimotsu no idou wa sumasete oite hoshii. Quiero comenzar a desmantelar las cabañas mañana temprano. Quiero que terminen de mover sus equipajes al término del día de hoy. Reizouko wa soto e. Konro nanka wa idou saki no heya de tsukatte kure. Saquen los refrigeradores y solo usen el refrigerador y la estufa de la cabaña a la que se mudarán. Sonna gurai de kaitai taisho no heya no naka wa narebeku kara ni shitoite moraeru to tasukaru. Para las personas que no pueden dormir sin una sin su cama, pueden llevársela. Si no es así, entonces déjenla. Ah, espérense. Creo que me salté, aguanten un tantito. A ver, aguanten. Son la gurai de kaitai taisho no heya no naka wa narebeku kara ni shitoite moraeru to tasukaru. Ah, ok, sí, me salté. Esto es... De esa manera, sería útil si las cabañas a desmantelar pudieran vaciarse tanto como sea posible. Betto ga nakia nerene te yatsu wa motte ttemo ii ga narebeku nara oite ike. Ahora sí, lo de las camas. Para las personas que no puedan dormir sin su cama, pueden llevársela. Si no es así, entonces déjenla. Lo mejor es llevarse los muebles y productos que sean esenciales. Me horroricé cuando todos dieron su consentimiento asintiendo. ¿Es en serio? ¿La vida comunitaria con Mitsugi comenzará a partir de hoy tan repentinamente? Me preguntaba si hoy habría alguien teniendo algún problema en dormir en una habitación vacía durante aproximadamente un día, pero nadie tenía tal pretensión. A partir de hoy, y yo que planeaba primero preparar mi corazón, cuando me uno al rebaño de regreso a mi habitación, me siento un poco decepcionado de tener que prepararme tan pronto. Ni pedo, Suma, ni pedo, se tocó con el rubio. ¿Cómo será la convivencia de estos dos? Pues ya veremos. Hasta aquí lo dejamos. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátenes!